tutorial de apoyo para el diligenciamiento del sílabus. Hola, docente Tomasino. Agradecemos que hayas ingresado a este tutorial de apoyo para la construcción y actualización del sílabus. Primero conozcamos en dónde se enmarca este proceso del sílabus, dentro de los procesos institucionales. Del proyecto educativo institucional se derivan el modelo educativo pedagógico, la política curricular, acuerdos 28, 45 y 46 del Consejo Superior de la Universidad, los lineamientos para el diseño y renovación de programas y la ruta para el sistema académico integrado. Se derivan a través de concreciones curriculares que explican cada uno de los programas con los elementos institucionales de manera particular. Como una de las concreciones tenemos el proyecto educativo del programa, PEP, en donde se encuentra todo el soporte ideológico y disciplinar. Tenemos también el plan analítico del programa, PAP, que implica toda la operatividad para desarrollar el PEP. Y el sílabus, donde convergen los planteamientos del PEP y el PAP para la planeación de la intencionalidad formativa, metodológica y evaluativa de los espacios académicos. También aclarar que ahora la palabra materia, asignatura o curso se van a entender como espacio académico. El sílabus es un documento académico que contiene el resumen de la información de un espacio académico, donde docentes y estudiantes conocen sus expectativas y responsabilidades. De ahí que pueda entenderse también como un contrato entre los miembros de la facultad o programa y los estudiantes. Siguiendo esta guía podrás diligenciar el sílabus del espacio académico que orienta. Veamos cómo es el paso a paso. Iniciemos con la identificación del espacio académico, ubicando la información correspondiente. Primero debes registrar la división a la cual pertenece tu espacio académico. En nuestra sede contamos con 4 divisiones: Ingenierías y Arquitectura, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias de la Salud. Luego debes registrar el nombre de la facultad a la cual está adscrito el programa académico al cual pertenece tu espacio académico. Si tu espacio académico no pertenece a una facultad, sino a un departamento, registra entonces su nombre. La institución cuenta con 2 departamentos, el de Humanidades y el de Ciencias Básicas. En caso de que tu espacio académico dependa del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras, ese es el nombre que debes registrar. Luego pasamos a diligenciar el nombre del programa académico al cual pertenece el espacio académico de este sílabus. En el nombre del docente debe aparecer el nombre del docente titular, el cual está diligenciando o actualizando el documento. En la denominación del espacio académico debe aparecer el nombre completo, tal cual como aparece en el plan de estudios. Proceda luego a registrar el código del espacio académico según se haya asignado en el plan de estudios vigente. Definamos ahora el carácter del espacio académico. En el documento institucional de lineamientos para el diseño y la actualización curricular, numeral 2.2.7.2, página 45, se definen estos espacios académicos. Marque con una X el tipo de espacio académico señalando la celda correspondiente. Créditos académicos. Podrá encontrar la información correspondiente en el documento institucional de lineamientos para el diseño y la actualización curricular, numeral 2.2.7, página 40. Antes de diligenciar el número de créditos académicos del espacio académico, recordemos que cada programa, de acuerdo a su nivel de formación, tiene establecido un número de créditos totales, los cuales se definen al desarrollar un plan de estudios. Con base en ellos se definen el número de créditos por semestre de formación y los de cada espacio académico. De acuerdo a lo establecido en el plan de estudios de cada programa, registre este número en la celda correspondiente. Número de horas de tiempo presencial e independiente.
Para ampliar esta información, puede consultar el documento institucional de lineamientos para el diseño y la actualización curricular, numeral 2.2.7.1, página 43. Un crédito académico es la unidad de medida de tiempo de trabajo académico del estudiante que equivale a 48 horas en todo el semestre, distribuidas de manera intencional en horas de acompañamiento directo del docente o trabajo presencial, TP, y horas de trabajo autónomo o independiente, TI. Tenga en cuenta que los espacios académicos teóricos y teórico-práctico se calculan con base a 16 semanas. Los programas de salud en los espacios de formación clínico se calculan con base a 18 semanas. Registre el total de horas del semestre en trabajo presencial y en trabajo independiente. Metodología del espacio académico. Identifique la metodología del espacio académico, señalando con una X la celda correspondiente. Prerequisitos y correquisitos. Los prerequisitos son los espacios académicos que debe haber visto y aprobado antes de cursar el espacio académico. Están señalados en la ruta de formación o plan de estudios con conectores que indican una ruta. Si un espacio académico no tiene asignaturas y prerequisitos, registre una X en la columna de No aplica. Registre los prerequisitos indicando con una X si pertenece al componente obligatorio del plan de estudios o si el espacio académico pertenece al componente flexible del plan de estudios del programa. Recuerda que los componentes obligatorios son todos los espacios académicos que el estudiante debe ver y los del componente flexible son los espacios donde se ofertan dos opciones para que el estudiante escoja la de su preferencia. Los correquisitos son los espacios académicos que deben cursarse simultáneamente, porque son complementos entre sí. Por ejemplo, si se cursa una práctica y este tiene como complemento un seminario. También, si no tiene correquisitos, se registra una X en la columna No aplica. En caso de que tenga espacios académicos de correquisitos, se registra el nombre y el componente al que pertenece. Ubicación del espacio académico. Llegamos a la parte en donde registramos toda la información correspondiente a la ubicación del espacio académico. Se debe registrar nombre del espacio académico, componente al que pertenece, obligatorio o flexible, ruta de formación o plan al que pertenece, ubicación o nivel, semestre en que está ubicada. ¿A qué ciclo de formación pertenece? ¿De fundamentación profesional o de profundización? De acuerdo con los ciclos de formación del programa. Área a la cual pertenece. Propósitos del espacio académico. En este espacio de formato, se debe registrar los propósitos de formación del espacio académico. Para su redacción, debes tener en cuenta lo definido en el PEP, Proyecto Educativo del Programa, y en el PAP, Plan Analítico del Programa Académico. El formato da algunas indicaciones sobre la extensión máxima de palabras de los textos. Por ejemplo, máximo 120 palabras. Si deseas verificar la extensión de palabras de un texto, puedes revisar en la parte inferior izquierda del documento el contador de palabras. Señala el texto que quieres contar y así sabrás la cantidad de palabras utilizadas. Articulación con el núcleo problemático. Para diligenciar este punto puedes consultar el PET y el PAT en Preguntas a resolver. Se plantean las preguntas en relación con el núcleo problemático. Consulta el documento del proyecto educativo del programa con tu coordinador de área para corroborar la coherencia de las preguntas con el núcleo problemático del programa. Recuerda que cuentas con la orientación del Centro de Estudios en Educación. Registra esta información en no más de 300 palabras. Metodología. En el diligenciamiento de los aspectos metodológicos, se hace una descripción detallada de los caminos que se recorren en el tiempo presencial, el aula o escenario de práctica. Y de igual manera,
los usados para las actividades a desarrollar por el estudiante en el tiempo independiente, actividades en el aula virtual o trabajos programados a desarrollar por el estudiante. Registra esta información en máximo 300 palabras. Conocimientos previos para iniciar el abordaje del espacio académico. Se debe registrar las competencias que el estudiante ya ha desarrollado previamente, pero que son fundamentales para el buen desempeño de ellos. Organiza las competencias y conocimientos por cada una de las dimensiones de la acción humana: el comprender, el hacer, el obrar y el comunicar. Puedes plantear una estrategia para identificar el nivel de apropiación de estos conocimientos en el grupo. Registra esta información en máximo 100 palabras. Dimensiones de la acción humana. Competencias, contenidos y estrategias pedagógicas a desarrollar. Para el diligenciamiento de esta parte del formato, puede guiarse por los siguientes documentos. Documento de política curricular, página 27 a 29. Proyecto educativo institucional, página 77, 141 y 173. Modelo educativo pedagógico, página 47. Lineamientos para el diseño y la actualización curricular, en la página 24 a 27. En este componente del sílabus se registran las actividades a desarrollar sesión por sesión. Los espacios académicos que tengan varios encuentros, docente-estudiantes por semana, debe diligenciar una sesión por cada una. La competencia puede ser una por sesión, si en esa misma sesión se cumple, o puede ser una competencia para varias sesiones, siempre y cuando corresponda a las necesidades para su cumplimiento. Debe marcarse con una X si la competencia es genérica o específica. Se procede a señalar con una X la o las dimensiones de acción humana que están integradas en la competencia a desarrollar: comprender, obrar, hacer y comunicar. Comprender, cuando las actividades se centran en procesos cognitivos. Obrar, integra lo ético y lo humano. Hacer, cuando se elaboran productos relacionados con la capacidad productiva que ha desarrollado el estudiante en su componente práctico y que son necesarias para su desempeño profesional. Comunicar, cuando se desarrollan evidencias como informes, registros, historias clínicas o similares, todo tipo de presentación, sustentación o exposición de trabajos. Se consideran también las habilidades para el manejo de una segunda lengua y el uso apropiado de los medios tecnológicos y electrónicos y su desempeño en las interacciones grupales. Tenga en cuenta que en las competencias pueden estar integradas todas las dimensiones. Criterios de calificación. En el componente evaluativo, es importante que se detallen todos los elementos utilizados para evaluar. Puede describir avance por avance con las diferentes actividades por cada uno, incluyendo los porcentajes o peso dentro de la nota final. Es valioso que se describan los criterios de evaluación definidos en las pruebas y trabajos aplicados. De igual manera, se anexan las rúbricas de evaluación existentes. Si hay actividades prácticas, deben describirse los criterios e instrumentos de evaluación. Lo mismo las actividades de aula virtual, en caso de que se utilicen. Bibliografía, webgrafía y otras fuentes. Para el diligenciamiento de la bibliografía que soporta el curso, se incluyen no solo la bibliografía básica, sino la complementaria, la webgrafía, los OAS, enlaces y demás. La secuencia del registro de cada referencia debe ser: para libros, autor, año, título, editorial y el país. Para revistas, autor, año, título, volumen y número de revista. Una vez diligenciado el sílabus,
Inscribimos la fecha y firmamos el documento en el espacio para el docente. De igual manera, entregue el documento a su jefe de área para su revisión. Apreciado docente, agradecemos su dedicación y colaboración en este proceso. Les deseamos éxitos en su labor y gestión diaria. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.